¿Cuáles son los estados de la materia? Sólido, líquido y gaseoso. Sí, líquido, sólido y... Gaseoso. Sólido, gaseoso y líquido. Sólido, líquido y gaseoso. Plasma. Ah, va. Soy el primero que dice plasma hasta ahorita. Sólido, líquido, gaseoso. Ay, ¿cómo se llama el último? Esa con P. Termina con asma. Ah, sí, plasma. Ah. Sólido, líquido, plasma. Plasma, ya sos segundo que lo contestas, sos segundo que lo... Estados de la materia. Sólido, líquido, gaseoso y plasma. Sólido, líquido y gaseoso. ¿Dónde cayeron las bombas nucleares? En Hiroshima. Y... Los pingüinos me la van a mascar. Kawasaki. Hiroshima y Nagasaki. ¿Dónde cayeron las bombas nucleares? Hiroshima y Nagasaki. ¿Y el otro? Hiroshima. En Hiroshima. En Japón. ¿Japón? ¿Japón? Ah, pero ¿en dónde? ¿Hiroshima? ¿Y el otro? Empieza con na. Na. Ga. Sa. Nagasaki. Ay, mira qué pila de estos. Hiroshima y Nagasaki. No. No, sí, está bien, solo por la N. ¿Dónde se encuentra el esternocleidomastoideo? Para nada me soplaron que estaba por acá. ¿No es el corazón? ¿En la mandíbula? No, en la cabeza. O sea, no sé, aquí. La parte lateral del cuello, ¿no? Así es. ¿Vale? ¿Dónde está? Aquí. No sé, yo solo sé de planos. ¿Cuáles eran las potencias en la Guerra Fría? Rusia y Alemania. Rusia y Estados Unidos. Rusia y Estados Unidos. Sí, bien, bien, no, qué crack. Ay, güey, puchis, de la Guerra Fría no me recuerdo. Estados Unidos y Rusia, que en ese momento era la Unión Soviética. Y no quería, ¿eh? Todas buenas. Y la que sí que... La Unión Soviética y Rusia, ¿no? Ah, sí, no, Unión Soviética y Estados Unidos. Estados Unidos y Rusia. Muchas gracias, muchas gracias. Qué crack. Rusia. ¿China? China. Japón. Japón, Estados Unidos. Sí, en la Guerra Fría. La Unión Soviética y Estados Unidos. Ah, ese más pila, ¿ves? Porque la Unión Soviética. Alemania. ¿Vieron la película de Rocky? Alemania, Estados Unidos. No. No. Estados Unidos, China. No. Rusia. China. No. No. ¿Viste la de Rocky? No. Ese tip no sirve. Nadie lo ha visto, solo yo. No. Inicial. R y E. Rusia y Ecuador. Estados Unidos. Sí, sí, muy bien. A los que están jugando básquet, los interrumpimos. No. Nos van a decir que bien.